首先呢，讲一讲关于走火入魔之说。这里我可以呀，明确的告诉大家，走火入魔这个说法呀，是来源于艺术作品，实质上是根本就不存在的。通常啊，我们把那些 en realidad no existe. Normalmente decimos que la gente poseída están poseídos por espíritus de bajo nivel y que se comportan como locos, están desquiciados. Pero tampoco eso es la cultivación desquiciada, sino es causada porque la persona no quiere hacer cosas buenas y siempre está pensando en hacer cosas malas. Las personas que no practican Qigong también pueden estar en dicho estado, pero tampoco eso es la cultivación desquiciada. Un espíritu que posee a una persona tiene que ser particularmente perverso, de muy muy bajo nivel para hacer que una persona se comporte de manera alocada. Aquel cuyo nivel es un poquito más alto, entiende, luego no hará nada alocado. Existe otro estado. Cuando uno practica Qigong, si el Qi está bloqueado, sube a la cabeza y dará círculos allá arriba. En la comunidad de Qigong apareció un dicho que si el Qi sube a la cabeza y no puede bajar, la persona estará desquiciada, se encontrará con peligros o caerá enferma, se pondrá nervioso y realmente enfermará. Eso no es la cultivación desquiciada. Les digo, el Qi no es nada. El chi simplemente chi, no puede tratar enfermedades. Hay chi en tu cuerpo y hay chi en su cuerpo. Está al mismo nivel, ¿no es así? ¿Cómo puede un chi tener un efecto controlador sobre otro chi? Tú usas chi para tratar las enfermedades de otro, pero hay chi en el otro cuerpo también. Trátalo con tu chi, olvídalo, de modo que no puede tratar enfermedades, no es nada. Y no es como la gente dice que chi emitido tiene poder de penetración desde una distancia de 1000 kilómetros. Nunca podría lograrlo. Eso. El propósito de que la gente practique chi es purificar sus cuerpos en nivel más bajo de cultivación y al mismo tiempo echar cimiento para algunas cosas, poniendo el crisol dentro del horno, recogiendo medicina y refinando el dan. Esas son las cosas que se hacen a este nivel. Algunas personas te dicen, fuera de la sala de enseñanzas, a través de esta grueso pared de cemento, yo te emito chi y tú lo recibirás. ¿Qué recibiste? ¿Lo recibiste? ¿Cómo esta persona es bastante sensible? ¿Sintió que recibió? Sí, sintió que recibió, recibió un flujo de chi. En realidad, el chi es una materia existente, por supuesto que puedes sentirlo. Pero ¿por qué no puedes verlo con tus ojos? Porque el chi corre en otras dimensiones. Todas estas cosas originalmente se practican en otras dimensiones. Tú le emites chi aquí, pero en otra dimensión no existe esta pared divisoria de la sala, así que por supuesto que lo recibió. Entonces, ¿por qué ocurre que algunas personas emiten chi en lugares planos, pero el otro no lo recibe? Porque aunque aquí área es plana y otra dimensión, existe una división. Así que no es tan misterioso como la gente se imagina. El propósito de practicar chi es eliminar las enfermedades, purificar el cuerpo y echar cimientos para cultivación a alto nivel. Al principio el cuerpo es muy turbio, con la práctica gradualmente se vuelve más claro, luego de más práctica el chi se vuelve un poquito amarillento, que es la forma más alta de la práctica. Continuando con la práctica, cuando entra en el estado de cuerpo blanco como leche, de repente al individuo no le queda más chi, nada de chi absoluto. Si intenta emitirlo otra vez, no le quedará más chi para emitir. ¿Por qué? Porque todos los poros de su cuerpo están abiertos por completo. Es como intentar llenar de aire en un saco de lienzo. Pienso, no importa cómo quieras llenarlo, nunca puedes. Así que su cuerpo entero está abierto, no puede absorber ni emitir chi, no queda más. Solamente después de que uno haya ido más allá del estado del cuerpo blanco como leche, puede verdaderamente desarrollar gong. Esto va más allá del nivel de una persona común. Solamente este punto, el gong puede refrenar a una persona común y ser utilizado para tratar enfermedades. Ahora puede ser considerado una materia de alta energía. Entonces, decíamos que este chi básicamente no es nada. Al contrario, el chi no tiene ningún efecto restrictivo. Si una persona solo practica chi para purificar su cuerpo, especialmente en la escuela Dao, en que fluye por los canales de energía, después de que el chi haya atravesado el punto de acupuntura Yuzhen, si el punto de acupuntura Huizhong no se ha abierto, el chi no puede bajar, así que inevitablemente circulará en la cabeza. Cuando atraviesa el punto Huizhong, el chi baja. Simplemente es chi, así que no puede hacer que uno se enferme. No sé quién está difundiendo información falsa en la comunidad de Qigong acerca de que si el chi circula en la cabeza, uno se enfermará.
Por supuesto, el chi existe físicamente, así que uno sentirá que su cabeza le pesa. Allí hay chi, la persona piensa que se enfermará. No es absoluto cierto, no se enfermará. Entonces, ¿por qué algunas personas se preocupan tanto y tienen miedo y como resultado de ello realmente caen enfermos? ¿Por qué ocurre esto? Esto es así debido a sus apegos. Todos sabemos. Una persona puede hacer que ella misma se enferme. Se dice que cuando la gente se enferma, un 70% está en la mente y un 30% es enfermedad. Dame un ejemplo. Hubo una persona, fue alrededor de la Segunda Guerra Mundial, fue atada a la cama. Luego tomaron su brazo y con un cuchillo utilizaron algo para rayarle el brazo. No fue un cuchillo, le dijeron, ya hemos colgado tus venas con cuchillo, así que morirás desangrado. Entonces abrieron una canilla y dejaron que el agua goteara dentro de un balde, gota a gota, más y más rápido, y al poco tiempo la persona murió. Pero lo que goteaba era agua corriente, no sangre. Le dijeron que sus venas habían sido cortadas y dado que la persona tiene los ojos vendados, no podía ver. Pensó que sus venas habían sido cortadas, así se murió. En este caso, la muerte de ese hombre no fue causada por su propia mente, es decir, tú mismo puedes hacer que caigas enfermo. Además, ¿saben? Nuestra civilización es de alto nivel y requiere una cualidad de entendimiento. Cuando piensas que vas a enfermarte, no es pobre tu cualidad de entendimiento. Aunque hayas alcanzado esta etapa en la cultivación, tu chi ha subido a la cabeza. Tu gran circulación celestial o tu pequeña circulación celestial está a punto de abrirse, aunque estás practicando bastante bien. Cuando piensas que es una enfermedad, tu sin sin ya ha caído al punto de una persona común. Al igual que una persona como tu gong no puede progresar más, y más aún tú mismo quieres enfermarte, entonces te enfermarás. En la comunidad de Qigong, todos hablan sobre este asunto en un aire de gran misterio. Después de todo, ¿de qué trata todo esto? En realidad, nada de ello existe. Existe otra cuestión. ¿Cuál? Tenemos muchos practicantes de Qigong que practican por un tiempo y luego contraen un desorden mental o un parálisis parcial. Puede contraer todo tipo de enfermedades. De todo modo que la gente empezaría a decir que tal persona la contrajo por practicar Qigong. Si parecieras un desorden mental, dirían, es cultivación desquiciada. Así se difunden dentro de la comunidad de cultivadores. Sepa la razón o no, todos hablan de esta manera. En realidad, todo proviene de la mentalidad de ostentación. Hablan como si supieran. No entienden nada, puesto que no es así en absoluto y no es cultivación desquiciada. Entonces, ¿por qué cae enfermo un practicante Qigong? Si eres una persona común, ¿acaso es posible para ti no caer enfermo? Si empiezas a practicar Qigong, ¿significa eso que ahora tienes asegurado no enfermarte? Si estás practicando Qigong, aún tienes el requisito de Xin Xin, de acuerdo con este tipo de cultivación de Qigong. Tienes que enfatizar la virtud, elevar tu Xin Xin, ser una persona buena en todos los aspectos. No tienes que temer a las dificultades. A enfrentarte a conflictos interpersonales, tienes que mantener una actitud noble. Es la única manera de trascender verdaderamente, de elevar y transformar tu cuerpo. Solo cuando hayas alcanzado ese estado, tu maestro puede cambiar el curso de tu vida, es decir, arreglar de nuevo el sendero de tu vida humana, porque en el curso de tu vida todavía estás destinado a caer enfermo y encontrarte con desastres, quizás contraer un desorden mental o una parálisis y pasar el resto de tu vida en cama. La vida de una persona común está fijada, pero piénsenlo, ¿cuántas de las personas que practican Qigong en el parque realmente están cultivándose, quieren curarse de sus enfermedades, pero no exigen de sí mismos un estándar superior de la gente común? Debido a que el Qigong es sobrenatural, no es ejercicio físico. Si fracasas en actuar de acuerdo a ese requisito, ¿puedes liberarte de tus enfermedades? Entonces, si no te libras de tus enfermedades, eso significa que todavía eres una persona practicando Qi. Si no mantienes
tienes un alto estándar para ti mismo y todavía actúas como una persona común, entonces eres simplemente una persona común. Aunque practiques Qigong, todavía eres una persona común. Es decir, nadie cambiará el sendero de tu vida. En la siguiente etapa de tu vida todavía quedan enfermedades. Esas tribulaciones todavía están allí y cuando el momento llegue, seguramente caerás enfermo. Contraerás un desorden mental, una parálisis parcial. Uno u otro podrías contraer cualquier enfermedad porque eres una persona común. ¿Acaso puede una persona no enfermarse? Como practicante Qigong, tienes que actuar de acuerdo a los requisitos de Qigong. Solo después de que hayas alcanzado ese estándar, puedes purificar tu cuerpo. Si no has alcanzado ese estándar, naturalmente serás igual que una persona común. Nadie cambiará el curso de tu vida, así que cuando llegue el momento, enfermarás. Hay muchas personas que no entienden esta situación y piensan que si practican Qigong, nunca caerán enfermos. Entonces, cuando te enfermas, dicen que tienes la cultivación desquiciada. Dicen que es por la práctica de Qigong y pondrá este sucio rótulo a Qigong. ¿No es ese el caso? ¿Es razonable? Mucha gente terca de mente y algo estrecho de conocimiento se opone ciegamente a Qigong. Por empezar, ya no creen. Además, mucha gente de verdad no puede explicarlo y difunde afirmaciones erróneas, lo cual da la impresión de que Qigong puede llevar a la cultivación desquiciada. Así es como llegó a ocurrir esta situación. De lo que estuve hablando es de la gente común promedio. La práctica de Qigong no la hace extraordinaria. Si no puede satisfacer ese estándar, el individuo todavía es una persona común y se enfermará de igual manera. Esa es la situación. Hay otro caso en que después de practicar Qigong por un tiempo, a una persona le sobreviene un estado Qigong. Y la gente también dice que tiene la cultivación desquiciada. Pero afortunadamente la comunidad de Qigong no dice que tiene la cultivación desquiciada, es la gente común quien lo dice. La comunidad de Qigong habla de un estado de Qigong. ¿Cómo es esto? En los últimos años, dicha situación no ha ocurrido porque con la reforma y apertura política, la mente también se abrió. Aunque en el pasado la gente consideraba que algunas cosas eran superstición y no se atrevían a escuchar o preguntar sobre ellas, esas cosas realmente existen, lo cual ha hecho pensar a algunas personas tercas. ¿Cómo aparecieron estos fenómenos inexplicables? ¿Cómo puede explicarse? Ellos también reflexionan ante estas cosas, así que mucha gente ha dejado de pensar que ciertas cosas son inconcebibles, es decir, la mente de la gente se ha abierto mucho y se ha vuelto más amplia. Este estado de Qigong apareció hace unos años cuando Qigong se popularizó. Apareció cualquier entonces. Entonces, ¿por qué es que una persona puede llegar a un estado de Qigong? Es porque la persona es algo terca. Terca al extremo de creer que lo que ha aprendido en su vida es la verdad absoluta. Cualquier cosa que no haya aprendido de los libros de texto o que no esté dentro de su esfera de conocimiento será para ella algo idealista o supersticioso. Si alguien habla sobre un estado Qigong, sobre los fenómenos y el Qigong, dicha persona pensará que es ridículo. Piensa, la sociedad se ha desarrollado hasta el presente, una época electrónica y computarizada. Los astronautas han ido a la Luna y al espacio exterior. Todavía estás hablando de viejas supersticiones. Eso es lo que piensa. En realidad no es superstición. Si el desarrollo y progreso de la ciencia de la humanidad es comparada con la de seres inteligentes en otros planetas de este vasto universo, está muy lejos de ella. Digo, es simplemente un juego de niños, como el conocimiento de la escuela primaria. Porque el camino de desarrollo que la humanidad ha escogido es muy lento. Yo diría que si el desarrollo siguiera el camino de la antigua ciencia china, sería muy rápido. Porque esta se dirigía directamente al cuerpo humano, la vida y el universo, exploraba esas cosas directamente. Ahora se toma un camino extremadamente materialista. Solo cuando pueden tocar y ver se atreven a reconocer y recién hacer algo con ello o investigar. Así que esta persona es bastante terca, no cree en nada, especialmente en el periodo medio posterior a la revolución cultural, cuando el Qigong se popularizó, sus cabezas se llenó de materialismo absoluto.
Entonces, de repente, dicha persona tomó contacto con Qigong. Por supuesto, le era muy difícil tomar contacto con Qigong en aquel tiempo. Aunque no tienes contacto con Qigong, tu cuerpo no necesariamente está libre de enfermedades. No puedes estar sin enfermedades. Para algunas enfermedades, hoy en día los recursos médicos son muy limitados. Así que alguien se enferma, va al hospital y no pueden ayudarlo. En realidad, incluso él no cree en la medicina china. No pueden ayudarlo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Está dormido, iría a cualquier médico. Así que va a ver médicos de medicina china, pero tampoco pueden ayudarlo. La gente dice, a un maestro Qigong que puede tratar enfermedades. Como un último recurso, va a probar suerte. No creía en ello al principio, pero no obstante, va al maestro de Qigong. Pero en este tipo de persona, su terquedad suele ser consecuencia de la educación que recibió en la sociedad materialista. Aunque sea terco, no significa que su cualidad innata Genji anterior no sea buena. Quizás su cualidad innata anterior fue bastante buena. Como resultado, otra gente practica Qigong, quizás incluso no se siente tan bien como él. Continúa su práctica, se siente mejor y mejor, y después de unos días de práctica, no solo ha desaparecido su enfermedad, sino que de repente su tiempo se abre. Ya que su cualidad innata es muy buena, su tiempo se abre inmediatamente a un nivel muy alto y ve realmente seres vivientes y varias formas de materia que existen en otras dimensiones. Una vez que los haya visto, eso no es algo trivial. Su mente bastante terca de repente se pone en contacto con esas cosas, así que el propio cerebro no puede soportarlo. ¿Cómo puede ser? Las cosas que yo siempre he considerado superstición realmente existen, entonces no puede controlarse y entrar en un estado de perturbación anormal. Pero frecuentemente este tipo de persona probablemente tiene algunas capacidades sobrenaturales que vienen junto con ello. Así es que mucha gente conoce esto como estado de poder sobrenatural. Por tanto, no puede controlarse. Ha visto lo que otros han mencionado o lo que ellos dicen que existe realmente existe. Le cuenta a toda la gente, pero no le creen y dice que tiene la cultivación desquiciada. Y mucha gente terca dice, mira, tú practicaste Qigong, obtuviste como resultado la cultivación desquiciada. Pero dicha persona no tiene la cultivación desquiciada. Después de un periodo de tiempo, cuando se haya estabilizado, estará bien. Ese estado ocurre simplemente debido a que su mente no puede soportar la presión. Por supuesto, sus expresiones faciales son diferentes de aquellas de la gente normal, porque ha visto cosas de otras dimensiones, así como hay muchas dimensiones, hay muchas vidas adentro y objetos biológicos flotando y volando. Normalmente, cuando dos personas están sentadas juntas y conversando, me miras, te miro, pero esta persona no. Cuando tú hablas, sus ojos se mueven por otro lado. Cuando de cosas soltará algunas palabras sobre lo que ha visto, y la gente dirá, ese tipo está acabado, desorden mental, cultivación desquiciada. En realidad, es simplemente que otra gente no puede ver lo que él ve y no puede comprenderlo. Por supuesto, entiende gradualmente. Yo no puedo ser así, otros no pueden ver. Si me comporto de esta manera, dirán que estoy loca. Una vez que el individuo mismo ha llegado a entenderlo, el problema ya no existe. Este fenómeno al que la gente se refiere como estado Qigong. Hay otro caso serio. Todos los cultivadores de una vía recta se encontrarán con él en mayor o menor grado al comienzo de su cultivación. Hay pocas personas que reaccionan con mayor intensidad. Tampoco esto es la cultivación desquiciada. Las reacciones no se reflejan hacia el exterior, pero causarán un tipo de caos en su mente. Pero cuando es intensa, cuando es muy intensa, frecuentemente también se refleja en la superficie. Es decir, la gente tiene una clase de karma de pensamiento. En seminarios previos no hablé de este asunto por separado. Este karma yeli mismo es un demonio, es una entidad inteligente. Este karma de pensamiento, ¿qué tipo de cosa es? Es que en el pasado, de acuerdo a la religión, entonces sería a través de numerosas vidas. Pero no hablemos de esto, digamos simplemente que en tu pasado o durante la primera mitad de tu vida pensaste muchas cosas malas, generaste muchas malas palabras en tu mente, muchos malos pensamientos o pensamientos aún peores, y todos los pensamientos emitidos existen materialmente. Los abundantes pensamientos forman una clase de karma, también es una sustancia negra y oscura.
Se llama karma de pensamiento. Y esta clase de karma se refleja aún con mayor ferocidad que otros karma en el cuerpo. ¿Por qué? Porque interfiere directamente con nuestra mente. Porque está enlazado directamente con nuestra mente. Por ejemplo, al principio algunos de nuestros estudiantes saben que algo es muy bueno. Ha entendido racionalmente que es muy bueno, pero en su mente siempre hay pensamientos que maldicen a Falun Gong, al maestro, y hasta aparecen muchas palabrotas sucias. Incluso no quieren aprender más. El karma de pensamiento no les permite aprender diciendo, no lo aprendas, todo es falso, interfiere con ellos. Incluso hay casos más graves, tal problema puede aparecer. Y algunas personas dicen, esta ley es tan buena, no soy merecedor, no soy digno de maestro. Saludilla para venerar al maestro. Incluso hablan con otras personas sobre esto, pero los demás no saben lo que está ocurriendo tampoco. Ese estado crea un estado exterior que hace pensar a la gente, está desquiciado. Incluso dicen, es o como dicen algunos de nuestros estudiantes, que es interferencia de otros demonios. En realidad no son demonios externos interfiriendo con él. Es causado por su propia karma de pensamiento. Porque todos los objetos en otras dimensiones están vivos. Si quieres ser bueno, tienes que tener una mente clara y tranquila, purgarte de todos aquellos pensamientos malos. Por lo tanto, tienes que disolver el karma, tienes que eliminar ese tipo de karma. Pero está vivo, ¿entiende? Si aprendes bien, no tendrás que destruirme a mí, así que si resiste, debido a que fui generado en tu mente, puede tomar contacto directo con tu cerebro, así que transmite pensamientos dentro de tu cerebro. No la aprendas, es falso, y maldice al Falun Gong. Este problema ocurrirá, es causado por el karma que tu mente creó en el pasado. Recientemente ha habido varios casos de este tipo, especialmente aquellos que nunca han participado de un seminario, son más susceptibles a su interferencia. Pero en un punto, ustedes saben que la ley que estamos enseñando hoy está enfocada principalmente a la cultivación de Zhu Yuan Shen, espíritu primordial principal de una persona, para que tú mismo conscientemente te cultives y obtengas el Gong verdaderamente. Entonces hay una cuestión, ¿por qué no dejamos que la gente con enfermedades mentales venga aquí? Precisamente porque tienen la cabeza confundida, su conciencia no es clara, no pueden cultivarse. Nosotros requerimos que obtengas la ley y te cultives a sabiendas y conscientemente. Así que para tal persona, si su conciencia principal, Zhu Yishi, lo entiende y dice, pero maestro, yo no debería hacer esto. Si él está haciendo un esfuerzo propio para expulsar aquellos malos pensamientos, mi fashion lo ayudará a disolver este karma. Pero no será eliminado completamente, quedará un poquito, quizás no tan fuerte. Tienes que controlarte a ti mismo. También es una prueba para tu cualidad de entendimiento y solamente entonces serás capaz de superarlo. Algunas personas que ni siquiera saben lo que está ocurriendo. Mi mente está maldiciendo a Falun Gong, por tanto, Falun Gong tiene que ser malo. Junto con este pensamiento, el individuo cae. No puede ser salvado porque su conciencia principal no está clara. Es decir, él mismo no quiere cultivarse. Él mismo se respalda hacia abajo. Dicho hombre ya no puede ser salvado. Es todo lo que diré sobre el karma de pensamiento. En la historia también han aparecido personas de mentes cuya locura fue inducida para que pudieran cultivarse. Es la llamada locura verdadera. La palabra verdad en locura verdadera significa la cultivación de la verdad. Ese es su significado. En el pasado hubo monjes o taoístas locos sencillamente para que pudieran cultivarse más rápidamente. Y en el estado de locura podían soportar el sufrimiento que una persona común nunca podría aguantar, para así regresar lo más rápido posible. Pero para hacer esto, dichas personas usualmente tienen que ser muy especiales, no es un hecho casual. A una persona común no está permitido hacerlo. En el pasado había personas que se cultivaban así. Yo he hablado sobre este asunto en seminarios previos. Aquí no lo haremos, ya que no es un fenómeno común, no hablaremos de ello. A continuación, hablemos del problema de la interferencia demoníaca en la práctica de Gong. ¿Qué es la interferencia demoníaca en la cultivación? Tenemos muchas personas que pueden encontrar estas cosas en nivel más bajo de cultivación, es decir, a nivel de Qigong. Hay gente que practica Qigong. Para practicar el Gong, tienes que escoger un ambiente tranquilo. Pero tan pronto se sienta,
el ambiente inmediatamente deja de ser tranquilo. Hay bocinas, música disco, gritos por las escaleras, bebés llorando, toda clase de ruidos aparece. Inmediatamente cesa la tranquilidad o suena el teléfono. Alguien viene a tocar la puerta buscándote. No es que estas personas te están molestando. No son ellos demonios. Es que el demonio te está molestando no deja que te cultives. Controla a la gente. Yo digo, el hombre es el más débil. Es muy fácil para un demonio controlar a seres humanos. El hombre ni sabe de dónde vino su pensamiento, así que el hombre es el más débil. Así que algunos digamos que es así. Si tienes un pasado, como dicen las religiones, vidas previas, entonces quizás tu vida, digámoslo así, si tu vida no solamente es esta, entonces antes no tuvo tu vida también algunas actividades sociales y ambientes diferentes, entonces no generó esta vida también algo de karma, incurrió en una deuda, maltrató a alguien, mató o hizo algunas otras cosas malas, así que habrá karma. No solo que habrá karma, el karma sirve como cambio y compensación en ese instante, pero en un aspecto mental también has incurrido en una deuda. Así que debido a esta deuda en el aspecto mental tendrás, como dicen las religiones, en la próxima vida tendrás también que sufrir de la misma manera y soportar la misma clase de dolor. Esto se conoce como pagar de vuelta el karma. Siendo así, cuando una persona se cultiva, he dicho que si una persona intenta cultivarse sin un maestro para enseñarle, nunca lo logrará. Tan pronto quiere cultivarse, aquellos seres vivientes en el otro lado lo verán claramente. Me debes y no me has pagado. ¿Quieres cultivarte? ¿Quieres irte? No te dejarán. Así que pensará en todo tipo de formas de interferir para no dejar que te cultives. El fenómeno más común es el que acabo de mencionar. Te molestan cuando estás practicando. Esta situación también puede encontrarse en nuestro sistema, pero la colocamos en un nivel y es reflejado en este nivel. Si puedes mantenerte firme, entonces después de que pases este nivel, no está permitido que ninguna otra cosa venga a interferir. Así que solo es una manifestación dentro de un nivel. Sin importar en qué escuela o sistema practicas la cultivación, encontrarás este fenómeno. Entonces, además de ello, hay otros fenómenos. Algunas personas han visto algunas caras o fenómenos espantosos que influyen en su cultivación. Utilizan toda clase de trucos, pero estas cosas raramente se ven en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque nosotros elevamos tu sin cinco intención y selectivamente y te hacemos pasar por tribulaciones. Por tanto, no está permitido que aparezca nada que no tenga que ver con tu sin sin. Los fashion simplemente las interceptan directamente y no permiten que aparezcan. Pero hay una clase, voy a mencionar otra cuestión. En la cultivación interna y externa de la escuela Dao también aparecen. En la escuela Buda también hay algunos que practican las artes marciales y a la vez hacen la cultivación interna. Puede encontrar el siguiente tipo de demonio que quiere salir. Cuando están sentados en meditación o durmiendo, viene alguien a competir para ver quién es mejor o incluso quiere medir sus poderes sobrenaturales con los suyos. Este problema aparecerá. Pero en nuestra escuela este fenómeno básicamente no existe porque no hay elementos de las artes marciales. No practicamos artes marciales, así que esto no está presente. Hay otra clase de demonio, es un fenómeno bastante común. Cada cultivador de una vía recta se encontrará con ello. Es el demonio de la lujuria. Cuando el demonio de la lujuria se manifiesta, constituye una prueba muy difícil de pasar para una persona común. Porque si uno quiere ascender del estado humano común a un estado sobrenatural, la primera cosa que necesita superar es la lujuria. La prueba de la lujuria, por supuesto, involucra el problema del deseo. Es decir, si eres hombre, cuando estás sentado en meditación, tu concentración no es suficiente y no puedes estar tranquilo. Entonces, cuando estás durmiendo, en tus sueños aparecerá una mujer bella, pero está desnuda.
Si eres mujer, durante tu meditación o en tus sueños, aparecerá un hombre completamente desnudo. Por supuesto, aquí tenemos que enfatizar otro punto. Las chicas solteras sentadas aquí no se encontrarán con nada tan intenso, pero también se encontrarán con la tentación sexual, se encontrarán con estas cosas. Si tu corazón se conmueve, si no puedes controlarte y no puedes considerarte a ti mismo como un practicante, en un instante eyacularás. La esencia vital del cuerpo es usada para cultivar el cuerpo y al mismo tiempo no habrás pasado la prueba de la lujuria, la cual es una prueba mayor. Pero les digo a todos, si quieres tomar el camino de la práctica de cultivación, tienes que pasar esta prueba. Tienes que pasarla. No lograrlo es absolutamente inaceptable. Por supuesto, también hay algunas personas que han fracasado. No te preocupes. Si fracasaste la primera vez, la próxima vez te arrepentirás. Después de fracasar, algunos se deprimen mucho y se golpean el pecho en señal de frustración. Pero la segunda vez que ocurre, ya son capaces de controlarse a sí mismos y pasarán la prueba. Pero si la primera vez no lo tomaste en serio, normalmente es más difícil pasar a la segunda vez y después la tercera vez será aún más difícil. Será muy difícil pasar, así que es un asunto muy serio. Es la primera prueba mayor que tienes que pasar en la transición de una persona común a un ser sobrenatural. Ese es el problema. Después de esta lección, mucha gente se encontrará con este problema. Con respecto al tema de la lujuria y el deseo, vamos a mencionar algo que involucra nuestra cultivación en la sociedad humana común. Mucha gente tiene familia. Entonces, ¿cómo balanceamos correctamente esta relación? Si todos empezamos a ignorar a nuestros esposos o esposas, entonces todos nos convertiremos en monjes o monjas fuera de monasterios. Pienso, si en el futuro todos los chinos practican Falun Gong, ¿acaso no se extinguirían? Entonces, ¿cómo deberíamos tratar este problema? Hemos dicho que para nuestros cultivadores lo principal es cultivar tu corazón. No existe lujuria entre marido y mujer. Una pareja casada se acostumbra a la apariencia de otro, no existe el asunto de la lujuria, es principalmente solo una cuestión de deseo. Entonces, ¿cómo deberíamos tratarlo? ¿Estamos diciendo que elimines todo el deseo? Nada de ello. Porque tú practicas el gong, pero quizás tu pareja no. Si se divorcia por eso, diría que no es bueno. Si en el futuro todos los discípulos de Falun Gong se divorcian, ¿qué tipo de situación sería aquella? Y en ese caso lo mejor sería que todos fuéramos al monasterio. Vale decir, deberíamos todavía llevar en lo posible una vida similar a la de la gente común. Por el momento, si puedes tener una vida matrimonial armoniosa, es suficiente. Sin embargo, en el futuro aparecerá otra situación. Mientras que nosotros mismos no tengamos este apego y lo tomemos con ligereza y gradualmente nos importe menos y menos, será suficiente. Algunas personas parecen vivir solamente para eso. No va. Debes tomarlo con ligereza. Tienes que tomar este asunto más a la ligera. En el futuro aparecerá el siguiente estado. Si de verdad has desarrollado Gong, tenemos que ser responsables de ti. La energía de tu propio cuerpo también tendrá cierto efecto restrictivo. Saben que todos nosotros sentados en este campo podemos sentir que el ambiente es armonioso, sereno y compasivo. Nos sentimos muy cómodos. Nada malo viene a la mente. Hasta la mente es muy pura. ¿Por qué? Porque nosotros como cultivadores de una vía ortodoxa llevamos tal campo como nosotros. Eso es algo que los maestros como nosotros chico no puede lograr. En el futuro dirás, yo he hecho la cultivación de este modo. Lo que yo les enseño a hacer, la ley que les mencionó, es como quiero que actúes. Si te cultivas de acuerdo a los requisitos de la ley, lo que desarrollarás por medio de la cultivación ortodoxa en el futuro también será muy puro. El campo de energía que llevas también puede tener un efecto restrictivo, una situación restrictiva. Por ejemplo, algunas veces cuando estoy en un cuarto o en un auto, si no digo nada, otros tampoco tienen nada que decir. No tienen idea qué decir.
Aún gente muy confesadora tiene que devanarse los sesos de verdad antes que pueda pensar en unas frases para decir, ¿por qué? Porque cuando mi mente está en blanco y yo no estoy pensando en nada, todo lo demás dentro de la esfera de este campo será restringido de modo inadvertido. Yo pienso entre esposo y esposa, si él o ella está en tu campo, si tú no piensas en ello, él o ella tampoco lo hará y entonces será armonioso, ¿no es así? Por supuesto, esta solo es una de las condiciones. Para poder asegurar tu práctica de cultivación también otros factores. Pero como persona que practica la cultivación, tienes que tomar estas cosas a la ligera. El demonio de la lujuria de que ahora estoy hablando es un problema muy grave. Suelo dar el siguiente ejemplo. Cuando estaba dando una clase en Wuhan, había un chico joven de unos 30 años de edad. Inmediatamente luego de la lección en la cual yo hablé sobre el demonio de la lujuria, se fue a casa y una vez que sentó durante la meditación, entró en una profunda tranquilidad. Inmediato, dos imágenes aparecieron ante sus ojos. No es algo que esté diciendo yo, es lo que escribió el estudiante. Dijo que tan pronto se sentó, vio a Buda Amitabha y a Lao Tzu. Buda Amitabha estaba sentado allí, al igual que Lao Tzu. Lo miraron en silencio y se esfumaron. Enseguida apareció una imagen de la bodhisattva Guanyin con una vasija en su mano. Un soplo de humo sale de la vasija y de repente se convirtió en varias bellezas voladoras, es decir, bellezas celestiales. Eran demasiado bellas para describirlas. Eran muy bellas y bailaron para él. Puedes imaginarte lo maravilloso del baile de estas bellezas celestiales. Estaban bailando para él. A verlas, ay, le encantó. Hoy practiqué muy bien. La bodhisattva Guanyin me está premiando y ha hecho aparecer numerosas bellezas para que las mire. Y simplemente con este pensamiento en su cerebro y su encanto, ¡shua! Que estas bellezas de repente se volvieron completamente desnudas. Hacían todo tipo de movimientos, venían hacia él, tirando su cuello y abrazándole el torso. Se dio cuenta inmediatamente, lo cual significa que nuestro estudiante tiene bastante buena calidad innata. Dijo, no pueden tratarme así, no soy una persona común, soy un cultivador de Falun Gong. Al momento en que sale esta noción, ¡shua! Todo desapareció. Todo fue solo una ilusión transformada. Una ilusión transformada desde el principio. Y luego Lao Tzu y Buda Amitabha reaparecieron. Lao Tzu señaló al chico con su vara taoísta, mirando a Buda Amitabha, y riéndose un poquito, dijo, este joven merece ser instruido. Lo que significa que este joven está bien. Es educable. Por supuesto, el significado de lo que estoy diciendo es en todos los periodos históricos y dinastías, en todas las escuelas ortodoxas de vías de cultivación se aborda este tema con mucha seriedad.练功人由于自己的思想不稳定或者是自己这个执着心太强是吧造成了一种幻化形象是吧具体的讲呢你比如说呀我们这个身体呢在不同空间呢都有一个场的存在 A continuación hablaré sobre otro asunto, precisamente la interferencia demoníaca de la mente. ¿Qué es la interferencia demoníaca de la mente? Es cuando debido a sus pensamientos inestables o apegos fuertes, un practicante crea ciertas imágenes ilusorias. Específicamente, por ejemplo, nuestro cuerpo tiene un campo en todas las diferentes dimensiones. En una dimensión especial hay un campo. Ya expliqué que todas las imágenes del universo pueden ser reflejadas dentro de la esfera de tu campo, pero aquellas imágenes reflejadas son también materia. El otro día dije que incluso la sombra de uno es materia. Esas materias, aunque no son objetos actuales en el universo, pero dentro de la esfera de su campo dimensional, es decir, dentro de la esfera del campo dimensional de cada uno de nosotros, son materias que pertenecen a la esfera de tu campo dimensional.
pues están bajo de control de su cerebro, bajo de control del cerebro del hombre. Muchas personas cuyo tiempo está abierto siempre están mirando esto y aquello y lo que están haciendo los otros. En realidad, para muchas personas lo que ven son transformaciones, productos de su imaginación, no son la realidad. Solamente cuando uno mira sin usar nada del pensamiento, sin ninguna intención y apego, será verdad lo que vea. Esto se aplica al cultivador cultivándose en la ley dentro del mundo triple. Tal problema surgirá dentro de su campo. A modo de ejemplo específico, dos de dichas personas aparecieron en las ciudades de Changchun en Beijing. ¿Qué tipo de personas? Al principio me tenían mucho respeto y de todo corazón querían cultivar Falun Gong. Durante la plática, su tiempo se abrió y pudieron ver con bastante claridad. Entonces surgió la complacencia. Especialmente cuando todos lo halagan. Muchos de nuestros estudiantes también lo halagan espontáneamente. Tu tiempo es realmente fantástico, míralo por mí, y así sucesivamente. Como se trató siempre así, la complacencia surgió en la persona y dice, soy mejor que ustedes. He visto esta y esa otra persona. Es difícil decir que lo vio, fue falso o verdadero, porque su nivel es muy limitado. De esta manera, un individuo se vuelve engreído. Un día empezó a pensar, y pensó, mi tiempo es tan bueno, más poderoso que todos los demás, probablemente mi cualidad innata es mejor que la de otros, quizás soy también un Buda. Nunca me he mirado a mí mismo, déjame echarme una mirada y ver si soy un Buda. Se miró y su ropa parecía la de Buda. Cuando más miraba, tanto más se parecía a Buda, pero eso se transformó de acuerdo a su mente. Las imágenes existentes dentro de la esfera de su campo dimensional y otras dimensiones están bajo el control de su conciencia. En realidad, él mismo quiere obtener la imagen de un Buda. Así que cuando más mire, tanto mayor la semejanza. Soy un Buda, entonces un Buda. La cabeza Buda debería ser de esta forma. Déjame ver. ¿Tiene mi cabello su estilo? Mira, y hoy es así. Y ahora la cosa no va bien. Desde ese punto en adelante surge su complacencia. Soy un Buda, dice. Ninguno de ustedes tiene que aprender más de Li Hongzhi, solo aprender de mí, soy Buda. Una persona así apareció en Beijing y otra en Changchun. Afortunadamente, todos nuestros estudiantes saben, se dan cuenta que eso no es normal. Pero por supuesto causa un gran daño. Los estudiantes que no saben la verdad y nunca concurrieron a un seminario fueron bastante influenciados. En realidad, todo lo que él había visto era falso, causado por la transformación de acuerdo a su mente y la interferencia demoníaca creada por su propia mente. Todo lo que vio dentro de la esfera de su campo dimensional en realidad se veía alterado por sus apegos. Y pienso que era real. Se trata de un asunto muy serio. De ahora en adelante tiene que prestar atención a esta cuestión cuando practique. Si importa a qué nivel esté abierto tu tiempo y qué escenas hayas visto, nada de ello es la verdad última y fundamental del universo. Los niveles de dimensiones son muy altos y las que existen al mismo nivel pueden verse a través de una mirada. Pero si tomas un segundo para examinar cada una por una, no serás capaz de terminar aún en un día entero. Y no solo son estas dimensiones complejas que existen al mismo tiempo y al mismo lugar, también hay muchas incontables dimensiones verticales. Y en cada dimensión también existen diferentes mundos unitarios, una estructura de universo complicadísima. Lo que has visto es aún más pequeño que diminuto. No debes desarrollar ninguna complacencia. Si quieres de verdad cultivarte y buscar el fruto verdadero Zhengguo y la consumación Yuanmai, diría que tienes que abandonar todos esos apegos. Además, no puedes decir cualquier cosa que te venga en gana. Hablemos de otro extremo. El tiempo de algunas personas está abierto, pero ellos no se atreven a decir nada. En el pasado, en la comunidad de Qigong solía decirse si el tiempo de un individuo había sido abierto y lo comentaba, su tiempo se cerraría.
en realidad no es verdad. Si lo cierra, ¿para qué abrirlo para ti? Entonces, ¿por qué después de que algunas personas dijeran algunas cosas, su tiempo se cerró de verdad? Ello se debe a su mentalidad de ostentación. Estaba ostentando, intentando elevarse, competir con otros, o su corazón no era virtuoso. Esto es lo que provocó que su tiempo se cerrará o se dañará. Si se cerró, todavía no es tan malo. Pero si se daña y nadie lo reparará para ti, estás completamente acabado. Allí dentro está todo ahuecado como la superficie de la luna cubierta de cráteres. Tienes que ser reparado completamente para ti antes de que pueda funcionar. A algunos de nuestros estudiantes les digo, no lleguen a este extremo. ¿Por qué practicamos juntos? Porque en la práctica podemos intercambiar y charlar sobre nuestras experiencias o comprensión. Ayuda a que juntos nos elevemos, creando este tipo de ambiente. Es así. Si no te atreves a hablar acerca de lo que has visto, pero si hablamos sin ninguna mentalidad de ostentación, si es por investigar la verdad, para cultivación, para hacer progresos juntos, entonces yo digo, cualquier cosa que digas entre nuestros estudiantes no es problema. Si de verdad no estuviera permitido hablar sobre ello, entonces no te habría sido dado. No se te habría abierto. Si se cierra, siempre es debido a que uno hizo maldades o estuvo arañando. A ello se debe que se cierra o se daña. Así es. Pero como un cultivador en la ley dentro del mundo triple, cualquier cosa que veas, mira sin intención, no sigas explorando con intención, más allá de lo que puedes ver. Tan pronto como generes una intención, cambiará y lo que veas será falso. Hay algunas personas que pueden oír las palabras de ciertos seres iluminados, o puede sentir las palabras en su corazón. Existen incluso este tipo de situaciones. Algunas personas hacen lo que se les ha dicho. Tan pronto lo hagan, caerán, se romperán la cabeza y sangrarán. Algunas personas dicen, oh, el fashion de maestro siempre me miente. El fashion de maestro siempre te miente. Todos saben si mi fashion deja que lo veas o escuches, o si cualquier ser iluminado deja que lo veas o escuches y te enseña la ley directamente, a excepción de situaciones especialmente peligrosas o circunstancias extremadamente especiales. Si te dijera la ley directamente, sería divulgación de secretos celestiales. Por eso te darán una indicación indirecta, te dirán algunas cosas contrarias, ambiguas, o usarán otros métodos, como palabras que suenan igual para darte una indicación, o usarán otros medios para permitirte que lo entiendas. Harán todo esto, porque el hombre debe iluminarse. Cuando hay iluminación, no hay error. Así que mucha gente, una vez que oyeron esto o aquello, creen verdad. Les digo, todas las cosas buenas que te dicen directamente son demonios. Hay quien te dice, en un momento ocurrirá. Por supuesto, no existe ningún fenómeno de este tipo dentro de nuestro sistema. En otros sistemas sí, a menos que nuestros estudiantes ya no practiquen Falun Gong y practiquen otros sistemas. Entonces, esto también puede ocurrir. Alguien te dice, en un ratito cuando hagas algo malo ocurrirá y si tienes que hacer esto o aquello para evitarlo. Lo hace así y de verdad lo evitó. Y piensa, el maestro es realmente grandioso, me protege. Piensa que es maravilloso, estás usando todavía tus ideas de persona común para buscarlo. Piénsalo, en la cultivación uno tiene que aguantar dificultades, paga de vuelta el karma, pasa por tribulaciones. Si lo evitaste todo, ¿cómo te cultivarás? ¿Cómo puede transformarse tu materia negra? ¿Acaso eso no está impidiéndote cultivarte? ¿Acaso es este un demonio? Si te dice el tiempo y lugar de todas las dificultades que fueron previstas para permitir que te eleves y para transformar tu materia negra, entonces, ¿cuándo
hayas alcanzado el final de tu sendero planeado, tu Gong no habrá crecido en absoluto. ¿No es así? ¿Acaso esto no te hace daño? De verdad te está dañando. También algo más obvio. Te dicen que el billete grandor de la lotería de hoy es este o aquel número, o te hablan de otras cosas buenas. Hay dinero, hay suerte. ¿Y qué tienes que hacer para obtenerlo? Para que el supervisor apreciate o para eliminar a tus enemigos, les digo, todos estos son demonios. Es difícil que la gente como lo entienda. Me está beneficiando. ¿Cómo puede ser un demonio? Está haciendo esto en mi beneficio. ¿En tu beneficio? Si escuchas y haces lo que te dice que hagas, generarás mucho karma. Entonces tú mismo ya no vas a poder cultivarte en absoluto. He dicho que en un nivel alto, todos estos principios tienen que ser puestos en retiros. A continuación hablamos sobre los problemas que los practicantes se causan a sí mismos porque no mantienen muy bien su xinxin. Hemos dicho que la práctica de Gong requiere de dedicación a una sola vía. No estoy diciendo que tienes que practicar Falun Gong. Si dices yo practico otro sistema, me enseña otro maestro verdadero y ortodoxo y el sistema es bastante bueno, entonces adelante, apréndelo. No estamos en contra de ello, pero hemos dicho, ya que todo aquel sentado aquí tiene una relación predestinada, tengo que decirles, hoy en día en realidad es muy difícil encontrar una vía recta, una vía ortodoxa. En el periodo previo hubo algunos maestros en la sociedad humana común que guiaban a sus discípulos, pero frecuentemente no obtenían el fruto verdadero. También hay algunos budas y daos terrestres como los que comentamos ayer. Y también hay algunos que se cultivan en las montañas y en soledad. Pero su cultivación es agonizante. Tiene que cultivarse por un tiempo muy, muy largo antes de que se desarrolle un poquito de gong. Algunos todavía piensan, déjame ir a las montañas y a los bosques para encontrar un maestro y aprender. Hay personas así sentadas aquí, incluso hubo un director de un centro de asistencia que quiere encontrar algún maestro para aprender algunas cosas. Solamente estoy hablando sobre la cualidad y entendimiento de dichas personas. Si hoy no puedes salvarte, entonces ni pienses en aprender nunca jamás. Nadie será capaz de salvarte. ¿Cuál es tu propósito al buscarlos para aprender ellos? ¿Acaso se debe a apegos a la búsqueda de poderes sobrenaturales? Pero esos poderes son solo un efecto secundario de la cultivación, las cosas que aparecen solo después de abandonar aquellos pensamientos. ¿Podrán obtenerse a través de la búsqueda? Acabo de mencionar a aquellas personas que se cultivan en montañas y bosques. Sufren inmensamente y solo luego de un largo periodo de tiempo pueden adquirir un poquito de gong. Ellos mismos incluso no lo saben, piensan que el gong se obtiene cultivándose a través del sufrimiento. En realidad, solo cuando sus apegos humanos comunes gradualmente desaparecieron, entonces su gong se incrementó un poquito. Ya hablé sobre la periferia, este Zhen Shan Ren. La escuela Dao cultiva Zhen, iluminó 3.600 vías de cultivación. En el centro está la vía principal, la gran vía, donde uno se cultiva derecho hasta la cumbre. En la periferia, como una pirámide, a los lados solo pueden cultivarse así de alto. Los discípulos son guiados arriba de manera diferente por sus maestros. Uno se cultiva hasta esa altura, se ilumina, otro se ilumina a un nivel así de alto y algún otro hasta esta altura. Cuando estaban iluminándose en todos los diferentes niveles, al mismo tiempo también estaban guiando discípulos. Solo ellos pueden guiar al discípulo a esas alturas. A través de la historia lo transmiten sucesivamente de esta manera. Sus cosas son complicadas. Cuanto más hacia la periferia se hallan, tanto más complicadas. Tanto más extensas las enseñanzas, tanto más bajo el nivel y tanto más complicados los métodos de práctica. La escuela Buda habla de 84.000 vías de cultivación, cultivando Shan. Puede hacer salir la compasión, así que pueden ofrecer salvación a todos los seres vivientes. Como resultado, se enfrentan con un gran número de personas, así que todas las 84.000 vías de cultivación llaman a la gente. Pero también son en la periferia y se cultivan todos a niveles muy bajos. Solamente el centro es la gran ley. Esta cuestión existe. Así que aunque ellos se hayan cultivado y hayan vivido por un tiempo muy largo, no necesariamente son muy elevados. Por eso la práctica de Gong requiere dedicación a una sola vía. Algunas personas que se dedican a una sola vía en la práctica de Gong, es decir, practican Falun Gong y no practican nada más.
¿Pero a qué tienen siempre tanto apego? No pueden abandonar el corazón de una persona común. Piensa que la práctica de Gong es buena solo si es muy cómodo y agradable. Tan pronto no se sienten bien, dicen que están enfermos y quieren ir al hospital para recibir tratamiento. Cuando algunos de nuestros estudiantes van al hospital, el hospital no puede encontrar ninguna enfermedad, pero todavía se sienten mal. Por supuesto, hay algunas personas que simplemente no pueden iluminarse. Cuando van al hospital, después del examen médico, te dicen es cáncer, pero en realidad no lo es solo para eliminar ese apego. Al oír esto, el individuo está muerto de miedo. No hay cura, más me vale practicar Gong diligentemente. Quizás entonces el individuo puede dejar el apego. Simplemente estoy hablando de lo que esto significa. En los seminarios a menudo digo que no me gusta decir la palabra enfermedad. Por empezar, la enfermedad es causada precisamente por el karma. Algunos de nuestros estudiantes entienden eso y piensan: el maestro ha dicho que no hay enfermedad, esas cosas no son enfermedades. Bueno, déjame ir a encontrar un maestro de Qigong para que eche una mirada, no me siento bien. O un muchacho va a encontrar un maestro de Qigong para que lo vea, por supuesto, no me puede encontrar a mí, así que buscar otro maestro de Qigong. ¿Cuál de ellos es un maestro verdadero de Qigong? ¿Cuál de ellos fue designado como maestro de Qigong por los cultivadores genuinos del Dao? ¿Cómo puedes confirmar hoy que alguien es un maestro de Qigong? Alguien inventó algo, lo presentó y se convirtió en maestro de Qigong. Incluso tomó nuestras cosas de Falun Gong, fabricó y alteró cosas y se convirtió y un maestro de Qigong. No tiene nada, ni jamás tendrá nada. Además, al hacerle daño a la ley, también se enfrentará con una retribución. Va a buscar un maestro de Qigong. Hoy día muchos maestros de Qigong están poseídos, no tienen absolutamente nada de Gong. Lo único que tiene es dinero, incluso sus células se han convertido en dinero. Y cuando aquel Fuji trata tu enfermedad, piénselo. Cuando se trata de cultivadores de una vía ortodoxa, el Fuji apretará sus dientes con rabia. Normalmente tienes un fashion protegiéndote, no puede agarrarte. Si no vienes a implorarme, no puede hacer nada. Pero ahora esta vez, carajo, has venido a mí. Muy bien, ven aquí, yo te trataré. Si él no tuviera esta mala intención, no te haría daño. Entonces, ¿por qué Falun? ¿Y el Fanshen no te interviene? ¿Acaso tú mismo no le imploraste como una persona como enferma? ¿Tú lo quisiste? ¿Acaso no es este un asunto de cualidad de entendimiento? A no ser que seas una persona de buenas cualidades innatas, al extremo, nadie intervendrá. Para un cultivador promedio depende enteramente de ti. Si te iluminas, el fashion se hará cargo de ti. Si no lo haces, entonces no hay nada que podamos hacer. Ese es el principio. Solamente aquellos que son muy especiales, como alguien con una misión, será cuidado, observado y vigilado muy de cerca. Entonces, aquel tipo de persona que no se ilumina, ¿qué se puede hacer? Aunque no te haga daño, todavía te hará sentir horrible. ¿Sabes? En el curso de la cultivación de la ley dentro del mundo triple, siempre estamos purificando nuestros cuerpos, avanzando más allá de la ley dentro del mundo triple. Ayer alguien me escribió una nota preguntando ¿qué es una entidad inteligente? Todas las cosas en otras dimensiones son entidades inteligentes. Si tú tienes alcanzado el nivel de la división de ojo-ley una vez que sales de tu casa, verás que las rocas y las paredes te saludarán y te hablarán porque están vivos en otras dimensiones. La materia orgánica e inorgánica es una distinción hecha por los seres humanos, es un entendimiento de la ciencia presente. Si un maestro de Qigong está poseído por un zorro, una serpiente, una comadreja amarilla, las partículas más pequeñas de su Gong también tienen Gong. Su Gong no es alto, pero tiene algo. Y las partículas más pequeñas de su Gong son pequeños zorros, serpientes y comadrejas amarillas. Entonces, ¿cómo incrementar su Gong? Pues en su nivel inferior no está ilusionado por la sociedad humana común, así que puede también ver la ley más baja del universo, también puede saber un poquito. Por supuesto, se hace cosas perversas y comete todo tipo de maldades, no tiene nada de Gong, hubiera sido aniquilado hace mucho. Así que él también quiere cultivarse y hace algunas de las llamadas buenas acciones para poder elevarse. Pero su Gong es limitado, definitivamente no puede crecer. Si elevara, su Gong sería aniquilado porque no tiene la naturaleza humana, así que se convertiría en un demonio. Muy bien, mira lo que pasa. ¿Emitirá sobre ti qué? Por supuesto, si quieres que te trate, estás aceptándolo. ¿Dónde te duele? Emitiré energía sobre todo tu cuerpo. Dime, ¿qué puedes hacer al respecto? Te digo, es realmente agonizante. Cuando empezamos a dictar los seminarios y para
poder darle a la gente la oportunidad de llegar a entenderlo, corregimos lo que estaba mal. Él asistió al seminario otra vez. Supo que había hecho mal y asistió al seminario otra vez y lo mejoramos. Al momento que lo hicimos, pequeños granitos aparecieron sobre todo su cuerpo. Granitos rojos que picaban y estaban muy incómodos. Saliendo todas esas cosas, su cuerpo entero estaba frío. Les digo, incluso los maestros de otras escuelas tratan tus enfermedades, tampoco se verán, porque lo que ellos demiten lleva los principios de los juegos de cosas de sus escuelas y lo poco que hay de la ley dentro de su escuela. Por eso es también interferencia. Todos tienen que prestar atención a estos asuntos. Hay personas a quienes les gusta consultar adivinos. Como practicante, ¿por qué vas a un adivino? Yo siempre digo que cosas como el feng shui o geomancia, adivinar la fortuna en base a nombres o mensajes confusos, solo funciona para la gente común, no para un practicante. No tiene ningún efecto sobre los practicantes. Porque se trata de cosas de muy bajo nivel, está en el nivel de la ley de la gente común. Mientras tú estés cultivando cosas sobrenaturales, hay cosas extraordinarias en tu cuerpo, así que no tiene ningún efecto sobre ti. Pero tenemos algunas personas a quienes simplemente les gusta que les adivinen la fortuna. ¿Cuándo vas que te adivinen? En caso no te estás considerando una persona común, por supuesto, algunos piensan, no va a que adivinen su vida, va a ver qué arte es su gong, o cuándo obtendrá el fruto verdadero. Dime, ¿crees que te puede adivinar? La persona que está diciéndote tu fortuna es inferior a ti. ¿Puede adivinarte? Además, cuando lee tu palma o tu cara o los 8 signos cíclicos de tu horóscopo, usa el libro de Zhou Yi para deducir cosas, ¿acaso no estás solo adivinando esas pocas cosas que existen en lo superficial en base a teorías o fórmulas? Pero tu destino y tu vida ya han sido reordenadas. ¿Puede verlo con precisión? No se le puede permitir verlo con precisión. Si así fuera y te dijera que en un ratito tendrás tal dificultad, entonces esta tribulación arreglada para ti por tu maestro será en vano. Si ve todo y lo iludiste, entonces te será difícil superar el siguiente paso, porque no te cultivaste hacia arriba, te está faltando algo. Una vez que lo permitas, le creerás. Si te dice que tienes cosas buenas, desarrollarás apego a la complacencia. Dime, ¿no debería ser eliminada la complacencia? Cuando dice que tienes cosas malas, desarrollas apego a miedo. Dime que una vez que hayas desarrollado apego a miedo, ¿acaso tiene que ser eliminado también de ti? Cuando esos apegos innecesarios aparecen, ¿no causan dificultades innecesarias para tu cultivación? Voy a darte un ejemplo. En el budismo había una cuenta, hubo una persona que se cultivó hasta el estado de Arhat. Todos saben que para obtener el estado de Arhat tienes que realmente pasar por muchos sufrimientos y hacer un tremendo esfuerzo. Así que cuando lo logró, se puso contentísimo de cultivar hasta Arhat. En el momento en que se llenó de tanta alegría cayó, apareció el apego a la complacencia. Cuando uno se ha cultivado a nivel de Arhat, su mente no debería conmoverse más. Ya no debería tener estos sentimientos humanos comunes. El apego a la complacencia apareció y él cayó. Ahora que cayó, ¿qué puede hacer? Tiene que cultivarse otra vez. Así que se cultivó nuevamente y se elevó una vez más. Luego pensó, la última vez tuvo mucho miedo que caí. Esta vez no va a temer, se mantuvo nervioso y cauteloso y tan pronto pensó de esta manera, cayó otra vez porque tuvo miedo. Esto también es un apego, así que cayó otra vez porque no debe temer. La práctica de cultivación es un asunto muy serio. No debes arruinar tu futuro por falta de control sobre ti mismo. Hablando de la adivinación, hay algunas personas que no solo van a adivinos, sino que también están dispuestos a hacerle adivinación a otros, como si fueran tan capaces. A mucha gente, como decía otro día, le gusta estudiar el libro de Zhou Yi. ¿Con qué fin? ¿Acaso no es de seguro para trabajar con esto o va en busca de conocimiento? Hablamos de esta persona que adivina, le toma la mano a alguien al azar, lee su palma y dice cosas como si supiera mucho. Yo pienso, no le digas casualmente cosas a la gente. Si eres un cultivador de Falun Gong,
con el ascenso de tu Kundalini, potencia de energía, vas a tener una cierta energía. Ya que eres cultivador de una vía ortodoxa, todos te respetan. Aunque sientes como si no tuvieras nada de Gong o poderes sobrenaturales, tu nivel no es necesariamente bajo. Cuando realmente has alcanzado un nivel de cultivación, cuando estás cultivándote a un cierto nivel, igual que la ley dentro del mundo triple, tienes que prestar atención a lo que dices. Ayer hablé sobre la cultivación de habla. Si no tienes cuidado, generarás karma. Originalmente algo no era seguro, pero una vez que lo dijiste, quizás sea seguro. No era así, pero una vez lo dijiste, quizás llegue a serlo. Porque un cultivador en un cierto nivel de la ley es igual que esta ley. Por tanto, las cosas que dices dentro o por debajo de ese nivel de la ley, las cosas dentro de los niveles inferiores cambiarán. Así que involucra este tipo de factor. Por eso hablamos de la cultivación de habla. Es muy importante. Si dices cosas casualmente, las tomas y dices, tienes una enfermedad, vaya hombre. Las enfermedades de la gente común son cosas inciertas para empezar. Si dices, tienes una enfermedad en tal o tal lugar, como resultado de ello, no solo aparecerá la enfermedad, sino que será difícil de curar. Tú la fijas allí. Si dices, pronto te ocurrirá un desastre o tal o tal en tu familia, puede vivir hasta tal edad. Tú les fijas estas cosas. ¿Acaso estás cometiendo maldades y creando karma? Porque tienes una ley y principios de más alto nivel con ciertas exigencias. Por tanto, no puedes hacer cosas al azar. Por supuesto, las pequeñas vías mundanas siempre van a existir, pero es un asunto de practicantes de otros sistemas o de otra gente. Pero como cultivador de la gran ley de la vía recta, tienes que cumplir estrictos requisitos para ti mismo. Hay otro asunto. Hay mucha de nuestra gente le gusta hacer amistades con practicantes de otros sistemas de Qigong. El deseo de amistad y de buscar el Dao parece existir en el corazón de todos. Pero como hemos dicho, las vías rectas y las vías perversas no pueden ser diferenciadas, no pueden ser distinguidas hoy en día. Todos saben que en el pasado no estaba permitido hacer esto tampoco. A los monjes no se les permitía tener contacto con otras religiones y viceversa. Por ejemplo, la religión budista considera al taoísmo, cristianismo, protestantismo, etc. como vías perversas. El taoísmo también considera a todas las demás como vías perversas, y así con otras religiones, incluyendo al budismo. Pero todas ellas son vías rectas, y sus seres iluminados entienden eso. ¿Por qué lo dicen? Porque el hombre está muy perdido y no se ilumina. Si se dice que todas son vías ortodoxas, entonces algunas personas seguramente mezclarían diferentes vías de cultivación y las arruinarían. Por eso ellos llamaban perversas a las otras vías. Las discriminaban, no las aceptaban porque de esta manera efectivamente podían proteger a su propia escuela contra cualquier cambio. Algunos incluso piensan, practica Qigong. Mira, ¿por qué esos monjes no practican Qigong? Ellos en verdad se cultivan de acuerdo a la escuela de Takamuni. ¿Cómo sabes que no practican? Esa es su manera de cultivación. También habrá quienes piensan, si los monjes practican Qigong sería fabuloso. Yo me convierto en monje, voy al templo y les enseño Qigong. Entonces, ¿acaso no estarías dañando su escuela de cultivación? Piénsalo, si se mezcla todos en los templos, ¿podría el budismo haber pasado por 2.500 años hasta el día de hoy sin declinar? A mitad de camino ya se habría distorsionado sin poder reconocerlo. Ya no se sabe más lo que es, como la religión del hinduismo no puede decirse lo que es, ni su origen. Esta es la cuestión. Entonces, como verdaderos cultivadores, si estás practicando Qigong, no interferiré. Si dices que no quieres practicar hacia niveles altos, que simplemente quieres ser una persona buena y practicar Qigong, tampoco interferiré. Este grupo de personas no está incluida. Estamos hablando del grupo de personas que verdaderamente quieren cultivarse a altos niveles. Entonces, tienes que ser verdaderamente responsable de ti mismo. Intenta evitar contacto con otros practicantes de Qigong. Cualquier maestro Qigong o un practicante de este o aquel sistema de Qigong intenta evitar tener contacto con ellos. Por supuesto, si solamente son gente común promedio, quienes han practicado otro sistema de Qigong, no importa. Ellos no tienen nada. Si estuvieran poseídos por malos espíritus, pero nosotros no es así. Aceptamos sus principios, sus cosas. No pueden hacerte daño, así no te importa. Si trabajas en la misma oficina o tu esposa practica otro chico, no tendrá ningún efecto sobre ti. Sin embargo, quizás tenga miedo de ti. Puede que diga que tu sistema de chico es malo, ya que tiene miedo de ti. Te regañará. No sabe de Xing Xing, hablará mal de Falun Gong.
Sé que algunas personas aquí sentadas pueden tener el siguiente pensamiento. Dicen, yo no había asistido a ninguna lectura de Qigong antes. Nunca estuve interesado en esa cosa de Qigong. Ahora en el seminario de Falun Gong escuché a Maestro Li hablar sobre esta ley. Nunca me había dado cuenta de que Qigong era tan amplio y profundo. Cuando otros maestros de Qigong den seminarios, iré también a escucharlos. Tengo que ir para iluminarme un poco. Te digo, no hay ningún otro maestro de Qigong que dé conferencias como lo hago yo. Ninguno. Muchos maestros pertenecen a vías perversas, muchos, incluyendo a aquellos maestros de Qigong bastante rectos al principio y que todavía hoy están activos en público, ya han caído. Ya no les queda gong. No se atreven a hacer frente con esos futi. No hay futi en su propio cuerpo, pero sí los hay en su gong. Cuando forma un campo, hay todo tipo de cosas en ese campo. No puede echarlos. No se atreve a repelerlos. Los llama a todos maestros, todos, pero todos son sus maestros. Por eso presten atención a este asunto. Por supuesto, si no quieres cultivarte, no nos importa lo que hagas. Decimos que estamos para los que realmente quieren cultivarse. Es un asunto muy serio. Debes dedicarte a una sola vida. No tomes contacto con estas cosas sin recaudos. Algunas personas dicen, bueno, solamente quiero escuchar lo que dice, no va a aprender sus cosas. Si escuchas, ¿acaso no estás buscándolo? Para escuchar, ¿acaso no tienes que usar tus oídos? Muy bien, adelante, ve a escucharlos. Aquello entrará por tus oídos. Entonces, cuando vuelves a casa, te sentirás enfermo y tu gong se habrá desordenado. Este tipo de problema existe. Hay algunas personas que gustan de leer todo tipo de libros de Qigong. En los últimos varios seminarios hablé sobre este tema. He dado el siguiente ejemplo. Había un estudiante cuyo tiempo se abrió. Me vio llegar a su casa. Dijo que cuando llegué a su casa me quedé parado en el umbral y no entré. Dijo, maestro, ¿por qué no entras en mi habitación? Por supuesto, fue mi fashion que dijo. Hay demasiadas cosas que en tu habitación. Por supuesto, no dijo qué cosas, pero hablamos de indicaciones indirectas. El fashion dijo, hay demasiadas cosas en tu habitación, y luego se fue. El estudiante se lamentó mucho. El maestro está para protegerme. ¿Por qué se fue? ¿Acaso no se supone que el maestro debe protegerme? ¿Por qué se fue? Hay demasiadas cosas en mi habitación. De repente, recordó que el maestro había dicho, para asegurar que puedes practicar después de que tu propio cuerpo sea purificado, tu ambiente, todas las cosas malas en tu casa, el campo entero, deberá ser limpiado. Siguió pensando, el maestro dijo que se limpiaría, así que ¿por qué todavía hay demasiadas cosas en mi habitación? No pude entenderlo. Regresó a su habitación, miró alrededor, entendió. El cuarto estaba lleno de todo tipo de libros revueltos de Qigong. Yo he dicho a todos que hay mucha gente viendo mi libro. Cuando lo abre, cada palabra es mi fashion. Visto en un nivel inferior, cada palabra es un falun. Por eso mucha gente enferma a la que se le ha abierto tu tiempo se siente muy bien cuando toma el libro. Mi punto es que no solo yo puedo hacer esto, otros libros son así también. Por ejemplo, este futi, si ese maestro de Qigong está poseído, este futi le está haciendo escribir esto y cada palabra es un pequeño zorro, una serpiente o una comadreja amarilla, tortugas gigantes y cosas por el estilo. Dime, toda tu habitación, ¿cuántas de aquellas cosas hay? Incontables, son cosas muy espantosas. La cultivación requiere la dedicación a una sola vía. Ustedes no creen lo que dije, pero hoy en día los libros de Qigong se copian simplemente uno de otro. ¿Dónde hay algún libro sobre la cultivación de Dao? ¿Algún libro genuino de cultivación? La cultivación de Qigong era simplemente para curar enfermedades y fortalecer la salud. Solamente cuando asciendes más allá de aquel nivel, recién es cultivación. ¿Dónde hay algo así? Ahora yo estoy trayendo a la gente a niveles altos, enseñando genuinamente cosas de cultivación. ¿Hay algún maestro de Qigong que habla de cultivación? Y dice, incluso si es algo bueno, no es más que la práctica de Qi, pero es muy difícil saber si es bueno o malo. Muchas cosas son malas. Tuvimos un estudiante que hojeaba uno de aquellos libros, miró una frase y pensó, sí, tiene sentido. Bien, aceptó. Tan pronto pensó que tenía sentido, las palabras se convirtieron en un pitón gigante que instantáneamente saltó hacia afuera y se enrolló a su alrededor. Continúa esforzándose por liberarse, gritando mi nombre. Y decía, estas cosas son muy complicadas. En el periodo de la decadencia del Dharma, la sociedad humana es bastante complicada, caótica y corrupta. Esta es la situación actual. Por eso digo, sería mejor si no te pones en contacto con estas cosas. Cuando mucha de nuestra gente limpió,
aquellas cosas las quemó. Ellos tienen muy alto conocimiento. Dicen, yo estaría haciéndole daño a quien quiera que se lo diera. Recién estuvimos hablando si los practicantes no tienen sins rectos, pueden crear muchos problemas para sí mismos. Por supuesto, cuando enseñaba seminarios en varias regiones, yo hablaba seriamente de este asunto con las autoridades locales de Qigong. Les dije que en mi sistema lo que estamos haciendo es la genuina práctica de cultivación. No es ese Qigong de bajo nivel, no es igual que otras cosas que son para curar enfermedades y fortalecer la salud. Es la verdadera práctica de cultivación. Guiar a una persona hacia arriba es muy difícil. Purificar el cuerpo de una persona es muy difícil. Elevar ambos sus pensamientos y valores morales es muy difícil. Salvar a una persona es muy difícil, pero arruinar a una persona lleva un solo instante. Lleva a nuestros estudiantes contra su voluntad a concurrir a otros seminarios de Qigong o a hacer otras cosas, está corrompiendo y dañando nuestra escuela. Así que no cooperaremos con nadie de este modo. Somos así en todas partes. Salvar a una persona es muy, muy difícil. Para poder purificar su cuerpo de una persona, tengo que emitir mucho gong. Hablaré sobre otro asunto, simplemente la relación entre las religiones originales y las tal llamadas nuevas religiones. Hablaré brevemente sobre la relación. Saben, hoy día existe todo tipo de religiones. Hay una religión en América que directamente se llama satanismo. Se dice que hay muchas religiones en difusión. En algunos lugares, en algún otro país, un país tiene miles de diferentes tipos. Alguna gente cree en cualquier cosa. Cree en esto, cree en aquello. Así que el asunto es ya un embrollo. Hay otras personas laicas, religiosas, o que habían hecho algunos estudios budistas o cosas similares, que también fundaron sectas y las están difundiendo. Esas personas no saben que están destinados a ser demonios, hacerle daño al budismo y a las religiones. El Qigong tampoco es tierra pura. Así, sistemas falsos de Qigong, espíritus poseedores, fútil, vienen a hacer daño. Es lo mismo, porque el Qigong mismo es la práctica de cultivación. Por lo tanto, hay muchas religiones falsas que están expandiéndose constantemente y algunas incluso se han infiltrado en nuestro país. Todos pónganse en guardia. La región de Guangzhou es la puerta del sur, tiene contacto con todo. Mientras enseñaba o dictaba seminarios en estos últimos años, me he encontrado con varias personas occidentales, orientales, incluso extranjeros, que trajeron libros religiosos y me pidieron que los mirara para que los rectificara y me preguntaran cómo eran. Yo solo los tomo y al ojearlos, ya sé de qué se tratan. Están todos negros por dentro. Yo digo que todas estas cosas son de sectas perversas. Podemos afirmar que todas aquellas religiones que aparecieron después de las religiones originales ortodoxas son sectas perversas. Yo sé que el catolicismo, el protestantismo, el judaísmo, el budismo y el taoísmo están entre las religiones ortodoxas cuyos seres iluminados proveen salvación a la gente. ¿Por qué aparecieron los seres iluminados? Porque hemos descubierto que en cada periodo histórico, es decir, en cada periodo en el cual apareció una civilización humana, hemos hablado sobre la civilización prehistórica. Así, en cada ciclo de civilización humana ha habido seres iluminados salvando gente. Esto ha ocurrido ciclo tras ciclo. En cada ciclo, cuando apareció una civilización en cierta región, seres iluminados bajaron para salvar a la gente y para enseñarle cómo comportarse. Eso era impartir de corazón la ley a la gente. ¿Qué es el periodo de la decadencia de Dharma? Sakyamuni dijo que el periodo de la decadencia llega cuando el hombre ya no tiene ninguna ley de corazón para refrenarse, así que no parará ante ningún mal. Las leyes externas son solo para vigilar al hombre, pero cuando no funciona, el hombre seguirá cometiendo maldades porque su corazón no piensa en hacer el bien, no está intentando ser buena desde el fondo de su corazón. Ese es el periodo más peligroso. Por eso, para prevenir que el hombre se degenere demasiado temprano, en cada periodo, tan pronto como la humanidad desarrolló una civilización, seres iluminados han venido a salvar al hombre.
¿Cómo se puede saber Sakyamuni, Laozi y Jesús existieron casi simultáneamente, aproximadamente en el mismo periodo? Ese fue el propósito. ¿Pero por qué se dice que otras religiones son sectas perversas? Porque algunas personas tienen una cierta cualidad innata y pueden ver cosas con su temu. Y también hay algunas personas quienes han incurrido en la posesión de espíritu, futi. Alguien notó algo, entonces al principio no se opone a las otras religiones originales. Después de haberlas visto, empezó a decirle a la gente, lo que las religiones dicen es cierto. Cuando continúa hablando y la gente empezó a aprender de él, entonces él también empezó a verse a sí mismo como un líder religioso y luego fundar tal y tal religión. Quizás su propósito inicial no fue malo, pero aún aquellos cuyo propósito inicial no había sido malo, sí fueron malos. ¿Por qué digo eso? Porque si la gente cree en él, dejará de creer en las religiones originales. Pero aquellas religiones originales pueden ofrecerle la salvación a la gente. Y además de salvarlas, pueden enseñarles a ser buena gente. Pero las sectas no tienen la capacidad de salvar a la gente. Lo que enseña no es la ley y arriba no tiene ningún lugar para donde pueden salvar a la gente. Saben, cada ser iluminado tiene su propio reino celestial, como dice en Occidente. En el budismo se dice que todos ellos tienen su propio paraíso. El Buda Amitabha tiene dominio sobre el paraíso de la felicidad suprema. El Buda Yaoshi, el paraíso cristalizado, y luego está el paraíso del lotus, el paraíso Falun, así sucesivamente. Entonces, todos ellos tienen sus propios paraísos y pueden ofrecerle salvación al hombre su propio paraíso. Entonces, ¿dónde salva el hombre a aquella gente? Son incapaces de ofrecer salvación y tienen para ellos mismos un lugar donde ir. Puedo darles un ejemplo. En el sur, centro y el norte de China, la secta más difundida es algo llamada la secta Guanyin. La líder dice proceder de Taiwán y muestra numerosos certificados para engañar a la gente. ¿Acaso no fueron todos otorgados por gente común? De hecho, es una refugiada de Vietnam que vino a nuestro país para estafar y mentir a la gente. Se autodenomina Escuela Guanyin. Ella otorga absolución a la gente. Después de observar a una persona con sus manos, supuestamente ha disuelto el karma de una persona y se supone que no tendrá más karma de allí. Va por todas partes estafando, piénselo. Si una persona de veras no tiene más karma, ¿cómo sería? Todas las miserias de hombre provienen de su karma. Si no tuvieras nada de karma cuando andas por la calle, incluso la gente que no te conoce te sonreirá. No tendrás ningún sufrimiento. ¿Cómo es posible que los seres humanos no tengan karma? ¿Sin karma acaso no se habría iluminado ya? Todo cultivador tiene que pasar por ello. Si de veras hubieras disuelto todo el karma de una persona, entonces en realidad habrías hecho algo malo. El karma de una persona puede transformarse en de virtud. Si lo disolviste todo para alguien, lo disolviste todo. Cuando disolvemos karma, no lo hacemos de acuerdo a la altura que puede ser cultivada y la capacidad de resistencia de sinsin de dicha persona. Disolvemos lo que no es necesario. Ellos está engañando a la gente completamente. La Bodhisattva Guanyin, la Bodhisattva Dashizi y Buda Amitabha son los tres santos del oeste, como se enseña en la religión. Son la escuela de la tierra pura. ¿Podría la Bodhisattva Guanyin actuar como la gente en la sociedad humana? Como él decía, no quiero estar con ustedes, voy a empezar mi propia enseñanza, voy a ser independiente y establecer una religión Guanyin, no me voy a quedar contigo. ¿Cómo puede ocurrir tal cosa? Tiene la restricción de su ley. Si no es buena, caerá. ¿Acaso no es perverso hasta la superficie? Pero usando poderes sobrenaturales hemos visto, no solo yo, muchos de nuestros estudiantes también lo han visto. Tan pronto recogieron aquel libro y echaron una mirada, sabían que esa persona había venido del infierno. Y sobre su espalda carga un zorro tuerto, y eso hace que uno de sus ojos sea malo también. Lo que está escrito en ese libro suena muy noble y dignificante, que está salvando a la gente, pero es todo falso, negro por dentro. Es muy fácil ser estafado. Hoy en día la gente tiene la capacidad de distinguir y puede pensar por sí misma. Por eso, si ella no se lo hiciera noble y elevado, no puede estafar a la gente. ¿Por qué comento esto? Saben, estas cosas apuntan especialmente a personas que practican el qigong. Frecuentemente los practicantes de qigong desean buscar el Dao, desean buscarlo, y hay muchos que poseen la naturaleza Buda y la cualidad de entendimiento. Así que esta escuela trabaja sobre estas personas. Hablo para decirles a todos que tengan cuidado. Tienen que prestar atención a este asunto. No piensen que cualquier cosa foránea es buena. En realidad, las cosas esenciales y reales están aquí en China. A continuación,
hablaré de otro tema, sobre Qigong de las artes marciales. En el presente, muchas cosas reciben el nombre de Qigong en la sociedad y esto ha creado un gran embrollo. Además de las vías de cultivación de la escuela Buda y Dao, por supuesto, solo las cosas en su nivel más bajo de cultivación son llamados Qigong, apareció un fenómeno extraño. Aparecieron ciertos tipos de Qigong de baile, de música, de bellos artes, de caligrafía. Básicamente, todo se volvió Qigong. Su base teórica es bastante simple y no tiene ningún principio de Qigong. Son tan simples hasta el ridículo. La razón de autodenominarse Qigong es que cuando hacen cosas, están en trance. Pintando cuadros en trance es Qigong. Yo digo que estas cosas engañan a la gente. Entonces, ¿está en trance así se practica Gong? No. Solo se está relajando el cuerpo, ajustando el cuerpo, practicando Qi, cosas para curar enfermedades y fortalecer la salud. ¿O entonces está en un estado de trance Qigong? Yo solía contar un chiste y todos se reían. Yo decía que si una persona fue al baño en trance, ¿qué sería eso? ¿Acaso eso también se convertiría en Qigong? ¿No está eso desperdiciando a Qigong? ¿Es la práctica de cultivación una cosa tan simple? ¿O si estás en trance, quiere decir eso es cultivación? Qigong originalmente fue algo extremadamente vasto y profundo, algo que trasciende los temas académicos. Por supuesto, cuando hablo de Qigong, así siempre hablo de ello, y algunas personas han llegado a entenderlo. Y este último tiempo parece haber menos de estas cosas, porque nuestros sistemas se han difundido muy ampliamente y mucha gente lo sabe. Hay algunas personas que hablan sobre el Qigong de caligrafía. Alguien se dio cuenta de que no podía seguir haciendo dinero con las cosas viejas y sencillas de la caligrafía. Así que inventó una serie de cosas y la llamó Qigong de caligrafía. Yo vi un artículo en una revista de Qigong, no me acuerdo en cuál. ¿Qué dijo sobre la práctica de Qigong? Medita en la posición de piernas cruzadas, concentrándose en la Dantian, sentándose de 15 minutos a media hora. Luego usas tu intención mental para traer el chi hacia arriba, para que entre en el brazo. Y luego la intención mental va a la mano. Así explico. Intención mental. Ni se sabe que uno en realidad pueda traer el chi hacia arriba o no. Intención mental. Usa la intención mental para recoger el pincel, luego con la intención mental pensando que el chi está en la punta del pincel. Empieza a escribir. Esto es el Qigong de caligrafía. Incluso quisieron montar un seminario. ¿Eso no es un engaño a la gente? Trayendo chi a algún lugar para hacer algo. Eso lo hace Qigong. Entonces, antes de comer, sentémonos todos en posición de loto y meditemos por un rato. Luego tomemos los palitos. Llevemos la intención mental a la punta de los palitos, tomemos la comida y llevémosla a la boca. Eso sería el Qigong de comer. Y lo que comemos sería toda energía. Así que no puede ser llamado Qigong en absoluto. Cuando estuve en un congreso de salud en 1992, había un hombre escribiendo signos con un pincel. En aquel tiempo yo estaba bastante ocupado. Cuando me sentí cansado, salí para dar un paseo y tomarme un descanso. Fue para echar una mirada al Qigong de caligrafía. ¿Qué tipo de Qigong de caligrafía? El hombre escribía caligrafía sobre papel. Cuando terminó de escribir, vi que su palma era toda negra y emitía chi sobre cada signo. Lo que emitía era todo chi negro. Estaba vendiendo sus caligrafías colgadas a precios muy elevados. La gente que los compraba era extranjera. ¿Quién quiere que los compra y los lleva a casa tendría mala suerte? Dime, ¿podrá el chi negro ser bueno? Su cerebro estuvo lleno de pensamientos de dinero. Si utilizó el Qigong para hacer dinero, ¿cómo puede ser algo bueno? No prestaba atención a la virtud de. ¿Pueden ser buenas las cosas que emitía? No tiene nada de Gong. ¿Qué Qigong de caligrafía? Es simplemente Qi. Entonces, ninguna de estas cosas puede llamarse una escuela independiente de práctica. Sin embargo, solamente el Qigong de las artes marciales puede llamarse una escuela de Qigong. Pero aún hay otro conocimiento erróneo.
Normalmente en el mundo de las artes marciales hay practicantes verdaderos que sí entienden. Vamos a hablar de aquellos adictos a las artes marciales. Piensa que lo suyo es qigong real. Te dirán qué tipo de qigong son tus cosas. También considerarán que el suyo es el qigong ortodoxo. En realidad, a todos les digo, en la antigua China, ambas escuelas Buda y Tao tuvieron sistemas de cultivación que combinaban el interior y el exterior. Así que a menudo la cultivación interna y la práctica de las artes marciales se cultivaban en conjunto. Por tanto, es fácil confundirlas. Porque digo que el qigong de las artes marciales puede considerarse una escuela de qigong porque fue transmitido hace varios miles de años y tiene sus propias teorías independientes y métodos para guiar la cultivación. Es relativamente complejo, por eso es una escuela independiente. Sin embargo, aunque esto sea verdad en la mayoría de los casos, la poquita energía que se desarrolla por medio de la práctica de qigong de las artes marciales no va más allá de la gente común. Así que simplemente es una capacidad de una persona común. Además, solo funciona en un nivel muy bajo. Al mismo tiempo, el poquito de energía que ellos desarrollan en el nivel bajo es simplemente un poder sobrenatural que aparece al nivel más bajo en la cultivación interna. En el pasado solía dar unos ejemplos, pero ahora no lo haré por falta de tiempo. Muchos de nosotros sentimos que esta mano no tiene mucha fuerza, pero no tiene sensación de fuerza, no es la gente común, pero cuando su mano baja se siente muy pesado o cuando toca algo se siente muy pesada. Cuando algunos lavan sus manos y sus pies, aunque no estén usando mucha fuerza, observa sin embargo que la piel acaba cubierta de moretones como si hubiera sido golpeada. A veces aprietan algo y lo hacen pedazos sin usar mucha fuerza. En realidad, todo esto es por efecto de los poderes sobrenaturales de qigong duro. Es decir, en la cultivación interna, en un nivel bajo, cuando uno puede controlar su sin, puede desarrollar estos poderes sobrenaturales. ¿Cómo es la práctica de qigong de las artes marciales? Voy a hablar de ello brevemente. Al principio tiene que practicar moviendo el chi, mover el chi a los brazos, los pies, las piernas, el abdomen, las costillas o a la cabeza. Después tiene que golpear un árbol, le pegan o incluso se arrojan contra él. Así se practica. Por supuesto, al principio el chi no se mueve. Todavía no saben cómo mover el chi, tienen que hacerlo poquito a poquito. Al comienzo, cuando golpean un árbol con la mano, es bastante doloroso. Golpear fuertemente ambos lados de la mano sobre un trozo de piedra es también muy doloroso. Este lado no es tan doloroso porque es grueso, pero en este lado el hueso está cubierto solamente por la piel y cuando golpea sobre una piedra, sangra. Entonces, ¿qué hará? Empieza a girar sus brazos para que la circulación de la sangre circule al revés. De hecho, los brazos se hinchan y no duelen más cuando él da golpes. Por supuesto, mientras continúe practicando, poco a poco será capaz de mover el chi. Al mover el chi, todo se siente hinchado. Si tomas un palo muy grueso y lo golpeas con toda tu fuerza, ¡pum!, se siente como si golpearas una pelota de goma y no duele, de verdad que no. Cuando más fuerte golpeas, tanto mejor se siente, eso es verdad. Sin embargo, si me preguntas, eso todavía no sirve para nada. ¿Por qué? Porque mover el chi todavía requiere un proceso. El chi no es nada. El chi es simplemente algo dentro del proceso de la práctica de cultivación. Cuando empieza una intensa pelea entre dos personas, intercambiarán unas cuantas palabras y luego dejarán que los puños empiezan a volar. Si tú dices, oh, dame un minuto, necesito mover el chi, esperaría él por ti para entonces ya te habría golpeado. Así que mover el chi todavía no sirve de nada. ¿Qué se puede hacer? Tiene que continuar su práctica. En cuanto continúe con su práctica, ese poquito de chi que se utilizó exclusivamente para dar y resistir golpes, gradualmente se transformará en dirección a esta clase de energía. Eventualmente formará una clase de materia de luz. Visto con los ojos es como luz, tiene granos. En realidad es solo un poder sobrenatural de nivel muy bajo usado solamente para dar y recibir golpes. ¿No dije que toda la gente como tiene poderes sobrenaturales?
porque practicando así por un tiempo se formó un poder sobrenatural, ya que este muy bajo nivel puede desarrollarse a través de la práctica justamente como una capacidad humana común. Solo puede usarse para dar y resistir golpes, porque cuando haya alcanzado ese estado, es una materia de alta energía. Para empezar, se manifiesta en otra dimensión, no es visible, así que va y viene muy rápidamente en la otra dimensión. Ya no necesita el control de pensamiento de la persona, porque normalmente el individuo practica así. Cuando quiere empujar su mano hacia afuera para golpear a alguien, este gong ya estará sobre su palma. Cuando otro te pega y tú extiendes la mano hacia arriba para bloquearlo, este gong ya habrá llegado al antebrazo. Va y viene muy rápidamente. Es el qigong de las artes marciales de que hablamos. Sin embargo, quizás hayas leído las novelas de Kung Fu, donde hay tales capacidades como escudo de campana de oro o la camisa de hierro. También hay gong de peso ligero que es muy poderoso, y aquellos que se escapan a otras dimensiones o que usan poderes sobrenaturales para pelear. Hablando de ellos, tengo que decirles, toda esta clase de poderes sobrenaturales sí existen. Todos ellos existen. Aquellas personas que se cultivan en las montañas, todos los tienen. Pero no puedes encontrar esos poderes sobrenaturales en el mundo común. Actualmente la gente en el mundo común, sin importar que artes marciales practiquen, nadie tiene estos poderes. El verdadero escudo de campana de oro y camisa de hierro sí existen también, pero no es como dicen. Puede explicarse teóricamente. Saben, esas clases de capacidades no pueden desarrollarse a través de la práctica de las artes marciales solamente. No pueden desarrollarse simplemente por medio de practicar dar y resistir golpes, porque están totalmente más allá de la gente común, están mucho más allá de la gente común, así que están sujetos al control de una ley superior. Por tanto, el individuo tiene que hacer la cultivación interna, tiene que cultivarse a sí mismo de verdad para desarrollarlos. Pero la verdadera cultivación interna exige abandonar los apegos humanos comunes, apegos hacia la fama y el interés propio, avaricia por el dinero y deseos. Todas esas cosas tienen que ser eliminadas. Entonces lees en las novelas de Kung Fu que por el deseo de dinero o una mujer o algún tercero escondido pelea y matan a la gente. Todas aquellas personas vuelan por allí o incluso entran en otras dimensiones y no pueden ser destruidos. Son todos muy poderosos. ¿Cómo podrían estas cosas existir de verdad? Son solamente exageraciones artísticas. Ahora que los valores morales de la gente han llegado a esta etapa, solo están buscando cosas excitantes, van detrás de cualquier cosa que aplaque su sed. Así que los escritores han usado esto. Cuando más extraña sea la escritura, mientras más lees, más aplaca tu sed, tanto más te gusta leerlo, tanto mejor se venderá el libro. ¿Acaso ahora no se trata de volumen de ventas? No es nada más que la libre exageración de su arte. Por otro lado, este tipo de poderes sobrenaturales sí existen, pero no pueden ser usados así. ¿Por qué el dinero de los bancos todavía está seguro? Porque si nuestra ciencia de uno no ha alcanzado este nivel, no desarrollará esta potencia de energía. Y cuando nuestra ciencia de uno ha alcanzado este nivel, ya se sabe que no puede hacer estas cosas. También puede explicarse teóricamente. Tomemos el escudo de campana de oro o la camisa de hierro. Cuando este poder sobrenatural de muy alta densidad desarrollado a través de la práctica forma un escudo alrededor del cuerpo, está en otra dimensión y los seres humanos no pueden verlo. Entonces, si quieres golpear a alguien cuando lo hieras, no habrán sido tu cuerpo ni tus manos físicos. Será tu gong que está en otra dimensión. El gong de la otra persona está para protegerlo de tu gong. Así que ves a tu mano golpeando su cuerpo, pero de hecho en la otra dimensión tu mano y tu gong ya han sido interceptados por el gong de la otra persona. No recibió el golpe, así que no puede hacerle daño. Solo el cuerpo físico y la mano física han dado el golpe, pero no puede causar herida. Así funciona, así que puede explicarse teóricamente. Existen hoy tales cosas también, pero quienes realmente tienen esos poderes no pueden demostrarlos. Cuando digo que no pueden ser demostrados, algunos quizás no me crean y digan, ¿acaso no hay algunos maestros de qigong que hagan demostración de qigong duro? Yo digo, aquellos son cosas muy limitadas, nada más que para resistir
sentir golpes. En cuanto a las cosas verdaderas, como acostarse sobre cama de clavos o clavar espada contra la garganta, no hablemos sobre acostarse sobre cama de clavos. Una persona común probablemente podría hacer esto. Clavar una espada contra la garganta, piensa ello, aquellas espadas de combate tan afiladas como una navaja que pueden hacer sangrar a un hombre con el más mínimo toque. Quiere que intente hacerlo con una de ellas. Veremos si se atreve a hacerlo. Una persona toma un cuchillo de acero inoxidable, toma un periódico y lo corta en pedazos. Lo corta verticalmente para que el público vea que el cuchillo está muy filoso. Luego levanta su camisa y da al público ver que está golpeando de filo contra su vientre. Pum, pum, golpea así. El público empieza a aplaudir y dice, para de cortarte. Están preocupados por él. Yo digo que eso no es nada, ni escudo de campana de oro o la camisa de hierro. No es nada más que pequeñas cosas usadas para resistir golpes. Si de verdad es un escudo de campana de oro o la camisa de hierro, entonces no golpes, asustando a la gente. Simplemente cortar de un lado a otro y mirar a ver si sangra. Seguramente sangrará. Es decir, tales poderes sí existen, pero no en esta forma. Teóricamente y conceptualmente, el qigong de las artes marciales se practica en movimiento. El chi viaja por debajo de la piel, el chi pasa a través de los músculos, no entra en el dantian, no puede hacer la cultivación interna y no puede cultivar el cuerpo. Mientras que las vías de cultivación interna se practican en tranquilidad, el chi entra al dantian y al abdomen inferior y mientras estás en tranquilidad, cambia enteramente la composición molecular del cuerpo humano, así que puede cultivar la vida y cambia el cuerpo humano. Muy bien, eso es todo.